Querido Coringa, te escribo cuando todavía resuenan en mis oídos los aplausos que recibimos mis amigas y yo, luego de una demostración de gimnasia rítmica. Apenas recibí tu carta hablándome de Tiahuanaco, quise conocer las ruinas de un fuerte que existe cerca de Santa Cruz, en Samaipata, y que se supone perteneció a la cultura inca. Eso quiere decir que los collas extendieron su enorme imperio y llegaron aquí como al Perú, Ecuador y gran parte de Argentina y Chile. Si esto es verdad, habrían dominado un gran territorio. Por eso me entusiasmé en visitarlo. Desde el fuerte se veía todo lo que habíamos pasado y hasta me pareció ver Santa Cruz a lo lejos. La vista era lindísima. Subí la colina para poder observar más de cerca y junto a mí estaban otras personas que querían hacer lo mismo. Por fin llegamos a lo alto. Es también como los de Tiahuanaco, un monumento de grandes bloques de piedra que alcanza más de 200 metros de largo. Caminando, descubrí una figura en relieve, la de un tigre. Después vi otras tres iguales. Las ruinas tienen grandes dimensiones y hay un lugar que seguramente sirvió para que se juntaran los mejores personajes de esa época. Rapidito me senté en el sillón de piedra que estaba ubicado en el centro y que seguramente estaba destinado al cacique, como le llamamos nosotros. Habían más sillones donde seguramente se sentaban las autoridades de menor jerarquía. Debe haber sido un maravilloso espectáculo ver reunidos en ese lugar a los importantes personajes de ese tiempo. Seguí caminando y encontré unas raras excavaciones en la falda del cerro. Pregunté y me respondieron que se trataba de las tumbas donde enterraban a sus muertos. Me animé a mirar por un pequeño agujero que había en una de ellas, pero no vi nada. Llegó la hora de volver y con algo de nostalgia me fui. Durante muchos días no pude apartar de mi memoria todo lo que había visto en Samaipata y en las noches soñaba que participaba de grandes hazañas. La última imagen que grabé fue la de una cascada de agua que silenciosamente bajaba de la colina y después se separaba en varios brazos. Una agradable fragancia hizo que descubriera varios árboles de duraznos en flor. Nunca los había visto antes y me gustaron mucho. Yo estoy acostumbrada a las flores de los tajibos, como las que hay a la entrada del zoológico de Santa Cruz. Lo primero que allí se ve es un mural de Lorgio Vaca, extraordinario artista cruceño. La particularidad de este zoológico es que todos los animales que habitan ahí vienen de la selva boliviana y algunos como el chajá, que existe en muy pocas partes. Ejemplares de muy distintas especies. Fieras y hasta inocentes pájaros, como las paradas multicolores, forman un extraordinario conjunto que resulta inolvidable para los visitantes, especialmente para los niños, que somos los que más vamos. Es posible que alguno de los más pequeños se asuste y llore cuando escuche rugir a una bestia, pero con absoluta seguridad reirá gozoso minutos después frente a las piruetas de un mono o al escuchar hablar a los loros. Este hermoso parque fue creado por el científico Don Noel Kemp Mercado, quien con enorme paciencia y durante largos años logró concentrar ejemplares muy diversos. Siempre me doy tiempo para visitarlo y de verdad que me cuesta salir porque allí me divierto mucho. En pleno centro de la ciudad y muy cerca de donde vivo está el famoso Parque El Arenal
Imagínate, un lago bastante grande y al medio de unas enormes serpientes entrelazadas. Eso es lo primero que ve quien llega al arenal, además de las altas palmeras que lo rodean. Un mural también de Lorgio Vaca muestra en el fondo la historia de Santa Cruz desde la época de la colonia hasta nuestros días. Lo veo todas las mañanas, pero no sé por qué, el arenal me parece siempre más hermoso y no me canso de mirarlo. Cuando cumplas tu promesa de visitarme, estoy segura que te gustará. ¿Qué más puedo contarte? Ah, por supuesto, me olvidaba de algo muy lindo, casi como el arenal. Te estoy hablando de las Lomas de Arena, en las afueras de Santa Cruz y a las que me gustaría ir cualquier día, porque en los festivos hay demasiada gente. Creo que así, entre la arena y el hermoso lago, uno descubre lo que es la libertad. No sé si alguna vez caminaste sobre la arena. Es bonito sentir que los pies se hunden muy hondo y resulta difícil sacarlo. No es fácil caminar rápido y es casi imposible correr. Las lomas se llaman así porque son como en el desierto lomas de arena que rodean al lago. Uno trepa hasta la cima y desde allí se desliza o rueda hasta casi tocar el agua. Es muy agradable, pero lo mejor es meterse en las aguas del lago para poder jugar en ellas o por qué no decir a disfrutar de su frescura, porque ahí por lo general reina el calor. Los domingos y días de fiesta va una gran cantidad de turistas buscando un lugar de descanso y divertido. Claro que consiguen todo esto, pero yo prefiero la soledad y sentirme dueña de este paraíso. Entonces me siento reina y estos son mis dominios. ¿Qué te parece? Soy muy vanidosa y soñadora, ¿verdad? ¿Te gusta todo lo que te cuento? Seguro que sí, porque a mí también me encantó tu carta, en la que me preguntás cómo es eso de que la tierra de Santa Cruz es dulce. ¿No oíste hablar de la caña de azúcar? La respuesta está allí, porque de esa planta se obtiene la mejor azúcar del mundo. Te voy a decir cómo se prepara. Primero se tritura en un antiguo trapiche, de donde sale un sabroso y refrescante jugo, lo mismo que el empanizado y la miel. Y ahora te voy a hablar sobre la ciudad. Voy a empezar por la catedral. Su alto campanario puede verse desde muy lejos, asomando entre las palmeras, y las campanas tañen diciendo vamos a los oficios religiosos que se celebran en su interior. En el centro de la plaza 24 de septiembre se levanta el monumento a Ignacio Warne, prócer de mi ciudad. Las palmeras y muchos árboles dan la sombra indispensable en los días de calor, que son la mayoría. Cuando puedo, que no es siempre, me siento en uno de sus bancos de madera a descansar. Por allí pasa mucha gente, algunas muy apuradas, otras bastante tranquilas y otras que por supuesto vienen a pasear como lo hago yo. Los cruceños queremos mucho nuestra tierra y la vemos linda. ¿Vos no crees que es así? Santa Cruz es famosa por sus lluvias tropicales y es por eso que aún se conservan alrededor de la plaza y en algunas calles antiguas los corredores con techos coloniales con sus famosos horcones que sirven a la gente para protegerse de la lluvia o del sol. Mi papi dice que los modernos edificios son parte del desarrollo de la ciudad. En Santa Cruz hay muchos vehículos. Felizmente las calles son amplias y la ciudad está dividida en anillos, generalmente en losetada, y eso ayuda a que puedan transitar sin grandes dificultades.
Ahí donde ponga la vista en Santa Cruz, hallará una palmera o un conjunto de ella, adornando aún más la belleza natural del paisaje que tiene además un clima subtropical con una temperatura muy linda. Imagínate, un promedio anual de 26 grados. Creo no haber olvidado nada de lo que pensaba mencionar en esta oportunidad, pero si así fuese, siempre será posible que vuelva a escribirte, ¿verdad? Hay algo que no puedo dejar para otro momento. Son los hermosos monumentos que adornan nuestras plazas y avenidas. Todos ellos parecen cobrar vida, y creo que en realidad la tienen, porque representan el espíritu y la historia de Santa Cruz, y han sido construidas por el escultor David Paz. El Cristo que está sobre el segundo anillo de la ciudad está inmortalizado a la salida al norte. La mujer cruceña presente en los movimientos cívicos de Santa Cruz también tiene el suyo. Pero el que más me gusta por lo que representa es el de la Madre India. Estoy convencida que a vos también te va a gustar.